y que es un programa que además nos gusta mucho a toda nuestra familia y a toda la audiencia. Y me he traído, ¿cómo te presentaron en Movistar? Que me acuerdo que lo vi, a ese chico que siempre juega bien a todo, y, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Me hizo mucha gracia la presentación. Pero que además, sobre todo, de jugar bien a todo, es que es un tío encantador, lo van a ver. Fidel Alonso. Muchas gracias por las palabras. No, es verdad, fíjate que nos hemos conocido ahora, mantenemos la conversación desde hace tiempo, porque tenías que haber venido un fin de semana, que cayó aquí lo que normalmente cae, y no pudimos hacerlo. De hecho, hasta se suspendieron citas deportivas todo el fin de semana aquí en Málaga. De hecho, teníamos nosotros partido de fútbol sala, no tenía nieve aquí cerquita en ese momento, pero se canceló prácticamente todo por los traslados en carretera, los peligros que había, las inundaciones, así que acertamos con la fecha ese día de la leche. Este señor es un futbolista de pro del Málaga FC de fútbol sala. Eres un snowboardista. ¿Snowboarder? De los conocidos, famosos y reconocidos. Juega al golf. Yo creía que tenía handicap más bajo, con lo cual tengo esperanza de jugar bien con él. Con un handicap ya de tercera para ir hacia segunda categoría. ¿Y qué más cosas haces? Pues la verdad que todo lo que me echen. Mi pasión desde pequeño siempre ha sido el deporte, claro. Eso es lo que me hace francamente feliz, y el balón ha sido lo primero que yo tenía en unas manos y que a veces lo convertía en unos calcetines rellenos con lo que jugábamos mi hermano y yo en casa, en el pasillo, y dado que si no había pelota en la calle, seguíamos trasladándolo a casa, ¿no? Que mi padre se agarraba unos cabreos tremendo, niño, deja los calcetines, que no están para eso, lo dábamos de sí, y hacíamos unos balones espectaculares. Entonces, para mí la pelota siempre ha sido un poco mi motor, ¿no? Pero con 6, 7, 8 años ya tenía claro que yo me quería deslizar en ese patinete o tabla de madera que yo veía a algunos niños en la calle y que se empezaba a ver también incluso en algunas imágenes, algunas fotos en la tele a veces, ¿no? Y a la primera que pude, con 8 añitos, le pedí a los Reyes que me trajesen en Navidad, claro, un monopatín, un skate, que era lo que yo quería. Y la verdad que eso fue para mí un descubrimiento. Primero, tirarme cuesta abajo por las calles sentado, hasta que me di cuenta que yo quería estar de pie y surfear el asfalto. Al fin y al cabo, mi vida ha sido surfear todo, y empecé a mezclarlo. Balón y, en este caso, la tabla y deslizarme. Fui creciendo con las dos cosas paulatinamente y superando, la verdad, bastantes inconvenientes de pequeños episodios de salud que truncaron un poquito parte del camino que se iba forjando en ambos deportes. Pues la verdad que un poco de todo. Primero, con 13 años, un bulto pequeñito en la rodilla derecha que empezó a aparecer y resultó ser un tumor finalmente. Y aunque tuve mucha suerte porque, gracias a Dios, no llegó a nada más, pero hubo un parón, una operación con 13 añitos, rascar en una parte de un hueso un poco delicada. Jesús. Y la verdad que yo me enteré a los meses después, siendo un chaval, de la preocupación, sobre todo de mis padres, ¿no? Que yo no entendía tampoco, y qué pasa con esto. Y entonces es cuando tenía casi la oportunidad a las puertas de vestir en categorías inferiores de rojiblanco para el Atlético de Madrid. Yo soy madridista, pero estaba feliz de poder vestir. Yo también, de vestir el rojiblanco, porque reconozco que soy un fan de esa afición y vivo en mi barrio toda la vida, es cerquita del Vicente Calderón. Y se me truncó. No me volvieron a llamar nunca más porque me había convertido en un juguete roto. Un niño con esas edades, pues que estás desarrollando y tal, dijeron, nah, y ahí quedó aquello. De ahí comencé recuperándome años después, poco a poco, con el fútbol sala, mientras seguía montando en monopatín, iba mejorando. Y al final la vida pues me llevó a cumplir un poco mi sueño, que era dedicarme a la pelota, pero en la cancha de 5 contra 5, y muy feliz, porque me ha hecho muy feliz, pero siempre me quedó la sensación de jugar no haber grande, ¿no? Exactamente, no haber jugado en serio o ganarme la vida, que era algo que me hubiera encantado, en el fútbol y en el césped. Y al final una tabla llevó a la otra en el monopatín. Apareció también un poco el surf y apareció el snowboard. Y eso es lo que ha sido un poco todos mis inicios. El deporte como motor absoluto para la felicidad. Y lo sigo manteniendo tanto a nivel profesional como espero muchos años más como vehículo de vida. Lo tengo clarísimo. No había cobertura aquí, de pronto ha entrado y me ha entrado todo.
Oye, has jugado, estás jugando en el Málaga de fútbol sala, ¿no? Y... Sí, la verdad que eso es un... Bueno, no es un revés rocambolesco que yo no esperase, sino que yo llevaba ya los últimos 3 años, más o menos, con muchas ganas de volver a jugar. Yo abandoné el fútbol sala, lo más alto de mi situación y mi carrera deportiva que podía llegar cuando tenía 21 años más o menos, jugando en un club que desapareció hace muy poquito, hace unos años, muy conocido en primera división, que era el Fiat Carnicer Torrejón, en el que simplemente saboreé de una manera muy sutil lo que era estar con jugadores muy contrastados de la primera división, de la selección nacional, campeones del mundo. Y yo pasé con mis zapatillitas, pasando así de puntillas, pero pude saborearlo. Entonces, claro, después de tantos años luchando contra todo el mundo que te decía que no tenía las condiciones deportivas adecuadas... Has sufrido, ¿eh? Sí, he tenido mucho tute, pero te lo cuento con una felicidad tremenda porque se puede al final. Sí, sí. Y es un poco el mensaje que ojalá le llegue a todo el mundo, ¿no? Cuando puedo compartir algo de esto, porque cuando no tienes todo de mano y eres una persona pues que no va a los mejores clubes de pequeño o te llevan desde el primer momento con los mejores entrenadores de deportes y tal, y que tienes un poco todo de mano, cuando te buscas la vida desde el primer momento, pues te das cuenta de que es bastante más difícil que si tienes la alfombra roja, ¿no? Entonces, cuando llega ese punto en el que paso por diferentes equipos y poquito a poco, con la ayuda de gente que creía en mí y que me llevaba y me abría las puertas de algunos clubes, pues te plantas en ese equipo, en ese pabellón tan espectacular del Parque Corredor en Torrejón, en Madrid, y dices, sí, wow, bonito, qué pasada, es espectacular. Entonces, coger y decir que ahora me quiero ir a hacer snowboard con 20 o 21 años, que la gente me tachaba de loco. Dice, tío, después de haber llegado a esto, que te puedes consagrar, que puedes empezar a jugar en primera división y te marchas. Y decidí que sí, decidí que era el momento de dejar una cosa en la élite para intentarlo otra. Y con todo en contra de nuevo, que era aprender un deporte sin tener apenas ni 8, 10, ni 15 años. No, aprenderlo con 18, 19, 20 años. Con 18, 19. Es la primera vez que fui a la nieve, con 18 años. No ha habido en mi vida. Y con 21 decidí dejar el fútbol profesional para intentar dedicarme al snowboard, que para mí la intentona no existía. Yo sabía que iba a ir a por ello. Ibas a por ello. Lo tenía clarísimo. Lo tenía súper claro. Eso me lo vas a contar ahora, ¿te parece? Me parece muy bien. Ustedes verán que hay una persona alrededor haciendo fotos. Esto está claro porque las merece y además es un tío muy famoso. Y que es su novia, que ha venido con él, Vanessa. Y pues va a haber un reportaje fotográfico. Ahora vamos a ver si ponemos a Vanessa también en el tema. Yo estoy... No, dice que no. Se escapa. No se atreve. Yo tengo que recordarles una cosa. Hay un campeonato que no se pueden perder. El sexto campeonato europeo universitario de golf. En el campo que acabamos de hablar, en Antequera Golf. Un campazo, ¿eh? Un campazo que merece la pena que visiten, además. Pero ese torneo no se lo pueden perder. 23 a 27 de junio. Lo van a oír aquí todos los días, ¿eh? Y vamos a hablar y vamos a tener entrevistas específicas sobre ello. También mencionarles otro torneo muy importante de Green City Golf, otro concepto completamente distinto de torneos de golf, que el próximo torneo es el 9 de marzo en Valdeluz, un campo. ¿Sí, ahí, señor? Tenemos que jugar, ¿eh? Y además me lo sé muy bien, entonces ahí amigo mío, ahí sí me puedes dar tips y truquitos. Y además que se come muy bien, es un campo donde se come de maravilla. Yo creo que eso es la mezcla perfecta, ¿eh? Perfecta, en el golf es jugar un buen campo, además un campo dulce, porque Valdeluz es un campo dulce, un falso fácil, pero se agradece mucho jugar en él, merece la pena. Le van a ver pronto en algún programa, me voy a tener que poner las gafas, porque estoy tan lejos que no veo dónde está el puntito para parar esto. Volvemos ahora mismo, pero no se me escapen, ¿eh? Ah, y algo que siempre me dicen mis chicas, denle a la campanita y suscríbanse, por favor. Ahora volvemos, chao. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. 3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir.
En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Yo les tengo que recordar también otro campo, otro campazo. Río Cerezo, sede de la 30ª y 31ª edición del Campeonato de España de la PGA, de los profesionales. Merece la pena. También una restauración. Ahí me encantaría jugar, ¿ves? Tiene buena pinta, me han hablado de él. Burgos, en 5 minutos de la Catedral, una cosa espectacular, un campo maravilloso. Qué mal se come en Burgos, ¿verdad? Dicen, ¿eh? Pues fíjate, madre. Ya te he dicho Burgos, pues fíjate. Y además Rosa, que es quien lleva el restaurante, es un encanto y da una calidad. Hay un chuletón, macho, que ya ese tenemos que probarlo otra vez. Lo tienes que probar tú, yo lo tengo que seguir en ello. Y bueno, mencionar también a Century 21, que si ustedes quieren una propiedad en cualquier parte de España, la tienen con Century 21, pero específicamente con Century 21 Antilla, que trabaja Barcelona, Málaga, Marbella, y tiene dos sedes en Madrid, lo van a encontrar enseguida. Y hablando de campos de golf, Bilby House. Bilby House es el único campo de Andalucía, ese no lo has jugado. No. 18 hoyos, pitch and putt. Ah, sí que lo he jugado. El único campo. ¿Sí lo has jugado? ¿De Benalmádena? El de Benalmádena. Sí que lo he jugado. De hecho, yo no sé si seguirá ahí. Un buen amiguete que estaba de instructor de golf. Y la verdad que lo jugué una vez, pero no todos los hoyos, unos hoyitos. Y me divertí mucho. A mí me gusta mucho el pitch and putt. La verdad es que se disfruta. Y este es el único campo de la Costa del Sol y de toda Andalucía
con 18 hoyos de pitch and putt, porque siempre son 9. Sí, es verdad, 9 y te haces una vueltecita después, haces otra y o fuera. O 4, si estás bien, o 3, ¿verdad? Pero verdad aquí sí. Sí se puede hacer. Merece la pena, merece la pena. Estábamos hablando y que has luchado y has tenido que luchar muchísimo. Y me estabas contando y te he pedido, que si me lo puedes contar, porque la verdad, te han puesto multitud de trabas y aquí estás. Sí, la verdad que, bueno, cada uno, yo estoy convencido que tenemos nuestra propia historia y yo creo que si cada uno rasca un poquito, tiene lo mismo que contar, pero probablemente con otros protagonistas y otro argumento. Es verdad, ¿no? Es verdad. En este caso yo el mío lo tengo muy marcado a fuego porque probablemente no he seguido las rutas que me marcaban o que estaban socialmente establecidas. Yo siempre he decidido tirar por el camino que a mí me hacía especialmente feliz. Siempre lo explico y lo digo de esta manera. ¿Tú qué quieres? ¿Centrarte en llegar a fin de mes solo y únicamente por tranquilidad y estabilidad? ¿O quieres esa misma estabilidad de algún modo, pero con un camino más de felicidad? Hay que intentar buscar el término medio, ¿no? Entonces yo desde pequeño lo tenía claro. Yo quería divertirme, ser feliz, pero también, a la medida que iba creciendo, sabía que tenía unas responsabilidades que hay que cubrir. Y yo creo que lo más complicado es buscar ese punto medio. Durante toda esa búsqueda de camino, que para mí era una búsqueda, pues reconozco que yo personalmente no lo tuve nada fácil. Porque tenía todo mi entorno, con mayor o menor acierto, intentando que eligiese los caminos convencionales. Es inevitable. Es inevitable, absolutamente. Yo le voy a hacer lo mismo a mi hijo. Hombre. Y me lo hizo a mi padre. Además, lo importante es que cada uno y desde pequeños entendamos el momento en el que tengas que tomar tus propias decisiones. Yo, por ejemplo, en mi caso, que he tenido una educación maravillosa, inmejorable y he tenido el apoyo de un modo u otro, pero siempre de mi familia, lo que ocurre es que es cierto que cuando yo veía algo claro, no solo mi familia, sino el resto de gente, no veían que era posible hacer lo que yo quería. Entonces, con mucho cariño, sí me decían ese no, pero realmente era un no. Era, hijo, mira, ves. Muy si... especial lo que has hecho, ¿no? Yo ahora lo veo con lejanía y créeme que, digo, yo no sé cómo hay veces que tomo una serie de decisiones. O sea, intento reflexionar, ¿eh? Pero claro, yo intentaba de algún modo tener la como comentábamos hace un segundo, la coherencia para poder decir, bien, mi familia, mis padres, mis hermanos o tutores, profesores, etcétera, etcétera, me dicen, por mi bien, hoy has pensado esto, deberías hacer esto, mira, por aquí no vayas. Y yo creo que lo más complicado es esa coherencia de decir, sé que me lo dicen por mi bien. Lo primero, no solo puedo no enfadarme, sino puedo culparles de nada, porque miran por mi bien. Y después, lo más complicado para mí de todo, aparte de eso, es tomar la decisión de, lo siento mucho, sé que lo haces por mi bien, pero voy a tomar otro camino. Pero creo que ese punto de coherencia, hacerlo sin enfado, sin culpar, creo que eso, si me preguntases, creo que eso, ¿cuál es lo más delicado? Eso, ese momento en el que yo digo, sé que lo haces por mi bien, sé que lo haces preocupado porque no me vaya mal, pero he decidido esto. Del mismo modo, pasan los años y uno se da cuenta que muchas de esas opiniones de hijo por aquí o del profe alumno ve por allá, muchas veces es alguien que te aprecia y que sin querer está poniendo sus miedos en ti. Siempre. Oye, me voy a preocupar si haces esto y te va mal. Que tú no tienes que preocuparte, es que es mi camino. Es tu vida, sí. Es mi camino, entonces tienes que acompañarme o entenderme o no apoyarme si me has advertido, no pasa nada. Pero eso todavía yo creo que la propia sociedad nos impide llegar a ese tipo de sensaciones, de compartir y demás. Y en mi caso fue así, entonces por el camino pues me he llevado muchos disgustos, me he llevado muchas decepciones, me he llevado sobre todo muchos bofetones inesperados y no sé muchas veces cómo he conseguido tirar, porque lo normal era ponerse el paraguas y decir, mira aquí, porque me he mojado mucho, me he mojado mucho. Así que al final, el mensaje que saco de todo esto, cuando tengo la oportunidad de compartirlo como hoy contigo, con cualquier otro medio o incluso con un grupo de gente sentados en unas sillas, es que se puede, pero no de una manera, yo quiero ser astronauta. No, es que a lo mejor tú quieres ser astronauta desde pequeño, pero por cuestiones, condición física, lo que sea, el destino te ha puesto de que no va a ser posible, pero es que muy probablemente puedes ser igualmente feliz trabajando en algo relacionado
con, claro. Y a lo mejor puedes viajar a la luna de otro modo, no lo sé. Es el mensaje que a mí me gusta decir de, ay, es que no he conseguido ser astronauta, ya bueno, pero has buscado alternativas que te hagan vivir de lo que realmente te apasiona, que es la astronomía. Y hay mucha gente que dice, ostras, pues no lo había pensado así. Y yo creo que tenemos un equivocado concepto de sueño muchas veces, de ideal, y que si le damos una pequeña vuelta entendemos que vivimos en una zona o en un lugar que se llama Tierra y que ocurren cosas agradables y otras no tan agradables. Si asumimos que hay cosas no tan agradables, pues asumiré que vaya, no he conseguido ser astronauta, pero fíjate, estoy currando en la NASA, por poner un ejemplo. Y al final yo creo que buscar esa motivación es lo mejor que nos puede ocurrir. Es muy especial, ¿eh? Te voy a contar más cosas. ¿Cómo está el tema del fútbol? ¿Cómo está el tema de la nieve? ¿Cómo llegas al golf? Pero dame un momento, voy a contar unas cosas, un consejo buenísimo, por favor. Por cierto, buenísimo. Estoy un poco dando consejos de una manera complicada porque es que nos han entrado personas para ello hoy mismo. Yo he tenido que organizar la escaleta de otra manera y no me la sé, pero ustedes me perdonen. He hablado de muchos campos de golf, pero no me quiero dejar atrás a otro, la bestia. Empezamos mal, ¿verdad? Pues no, es un campo para disfrutar, que es Cabanillas Golf. Yo soy socio, igual que... Uy, qué buenas anécdotas tengo de ahí. Sí, ¿verdad? Todo un campazo, el de Valdeluz. Complicado, ¿eh? Muy complicado. Tenemos un amigo común, alto y con un tono de piel un poco más oscura, que cuando se le van las bolas, se le van todas. Qué fenómeno. Y a mí detrás, por simpatía, no por otra cosa. Merece la pena. Cabanillas Golf, 18 retos, 18 experiencias, 18 bolas, no, 14 hoyos con agua. Y luego, cuando juegas en Cabanillas Golf y vences, te vas muy contento. Muy contento. Estamos hablando de fútbol. Estamos hablando, una de las cosas que no hemos contado, perdóname, Guadalpí-Manús. Estamos en Guadalpí-Manús, en el restaurante La Brasserie. Y qué maravillas, está aquí. Estamos aquí, lo digo. Y son tres restaurantes, La Brasserie, Jatame y Trattoria Il Mare. Los vamos a probar en breve, ya verás. Señores, señoras, volvemos ahora mismo, pero no se me escapen y vean los consejos, por favor. En 2 minutitos estamos de vuelta. Uy, y tengo otra vez el mismo problema, no veo. ¡Qué desastre! Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com. El 4 con Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España.
Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Aquí estamos de vuelta y yo mencionar otras cosas que tenía que mencionarles y que ya ven que no me las sé, pero me las sabré, ¿eh? No se preocupen, me las sabré. Fútbol. Pues... Bueno, primero te cuento, primero te cuento una cosa. Mi negocio web, si tú quieres unas redes profesionales, una página web bien hecha, que vendas a través de redes sociales, tan importante ahora, a ti te están fotografiando, no creo que sea para ponerlo en algún familiar solo, ¿no? Totalmente. Evidentemente las cosas van por ahí. Mi negocio web. Mi negocio web lleva las redes sociales de Guadalpimanús, de Arte Noval, de Green Sire, de Río Cerezo, de Antequera Golf y de un montón de gente que se menciona aquí y que lleva las redes sociales. Por cierto, es mi hija, mi mujer y yo somos mi negocio web. Qué fenómeno. Y lo hacemos muy bien. Se lo recomiendo. Lo hice. Vamos a hablar de fútbol. Entonces, hablando de fútbol, yo te voy a contar una cosa. Tú no lo necesitas, pero si tuvieras entre 8 y 16 años, que lo parece, porque tu aspecto físico casi, no casi. Es el de la edad real, que ahora nos la va a confesar, y fueras chico o chica, que es el caso, evidentemente, podrías irte a un campamento magnífico de fútbol, cuya página web es campamentodefútbol.com, y que es de Isidoro San José y Enrique Madaleno. Ya me había gustado cracks, a mí tener eso. Cuando la verdad, pequeña. Y a mí, claro, me hubiera dedicado al fútbol y no hubiera sido tan banda como era. Del 1 al 15 de julio y del 16 al 26, merece la pena. Igual que merece la pena que nos cuentes cosas de fútbol, de nieve. No sé, yo estoy impresionado con este hombre. Cuéntame lo que quieras, que ya les va a encantar. El balón, la verdad que, ahora que mencionabas un poco como fue un poco de mis motores, ¿no? de felicidad, pues claro, yo lo dejé por el snowboard, lo dejé por deslizarme con una tabla en la nieve por todo el mundo y era un sueño que quería llevar a cabo y hacerlo mi estilo de vida. Aprendiendo con 29 años. Sí, no había ido en mi vida a la nieve, fui con 18 años por primera vez, yo me dedicaba entonces a tope al fútbol sala. Y fui con el instituto en una ocasión, la Semana Blanca de un típico instituto de Madrid, y tenía ahí un huequito para escaparme, aunque no me lo permitían en el club donde jugaba, ni mucho menos, pero fui un poco rebelde, gamberro, y no conté nada. Yo me fui con mis amigos pues a esquiar o a hacer esto del snow, que era algo conocido y que se parecía mucho al monopatín, que era lo que yo practicaba a tope y en lo que ya de hecho competía. Y el caso es que el primer año que fui no me dejaron probar la tabla porque era un deporte muy nuevo y muy joven y los profesores del instituto no querían que uno se lesionase, ¿no? Como en plan, no, tú a esquiar como todos. Fidel está loco, este no, no le deis una tabla. Pero el año siguiente insistí y dije, a mí me dejáis hacer una tabla o no vengo a esto. Probé y aparentemente se me dio bastante bien y los propios monitores me animaron a que siguiese porque cuando les convencí de que no había probado nunca antes, porque ellos pensaban que yo llevaba ya tiempo probando, y yo les decía que os juro que no, pues me animaron. Y ese empujoncito que me dieron fue clave para que 2 años después de probar un par de semanas o tres, dije yo quiero hacer esto. Yo me quiero ir a la montaña y quiero hacer esto. Así que cumplí mi objetivo, que era llegar a lo más alto que pudiera en el fútbol sala y consagrarme. No lo pude hacer durante esos años, pero sí llegar. Y para mí fue algo, una liberación tremenda, una felicidad absoluta. Y entonces dije, ahora ya sí. Entonces cuando le dije a la gente que después de haberme costado toda la vida llegar a lo más alto entonces con esa edad en el balón, dije, no, ahora me voy a por otra cosa. Me tacharon de loco. Porque me dijeron, si no has esquiado ni con 5 ni 6 años, eso es imposible, imposible, ¿eh? Imposible y no. Todo el mundo me decía eso. Es el mejor reto que te pueden poner. Claro, yo encantado. Si no me hubieran dicho eso, probablemente lo había tenido como afición. Pero dije, ¿cómo? ¿Que me decís eso? Gracias. Yo les agradezco mucho a todos los que me pusieron piedras en el camino con buena o mala intención, porque esto nunca se sabe, para que gracias a eso me animaran a que se podían saltar esas piedras. Así que me fui a la nieve y al poquito de aprender ya medio me defendía muy bien, empecé a tener visibilidad, me intenté escapar y buscarme la mejor manera para acceder a los lugares donde estaban los fotógrafos de entonces, que son los que te sacan en las revistas, los que te podían filmar un vídeo para la tele, y eso lo demuestras si tienes un nivel mínimo en una competición o que te vean pegando saltos con la tabla y digan, ostras, ¿quién eres? Ven, vamos a hacer unas fotos contigo. Y eso te abre ya, y me abrió en su día, el camino a los posibles patrocinadores. Y a partir de ahí hubo un momento en el que firmé al tiempo mi primer contrato ya con una marca, en el que pude tener remuneración económica, y gracias a Dios hasta el día de hoy, después de 20 años. Entonces, claro, los últimos 3 años
Yo nunca he dejado de jugar. Se ven que he dicho 20 años. Lo voy a decir ya, tengo 39 años. Y además se me llena la boca diciéndolo porque, como me han querido retirar en cualquier deporte desde hace 10 años, 29, 30, pero tú ya, tú, y yo le digo a la gente siempre, oye, pero no hables de ti, no me pongas tus miedos, que me los estás poniendo a mí. No, pero tú ya, no quieras compensar conmigo porque lo haces de manera inconsciente, pero eso es algo que se hace automáticamente. En plan de, no, sé normal como nosotros y cumple los ciclos de edad. Yo no sé si esto merece la pena que lo escuche mi hija, que va a ser horrible. Menos mal que está jugando a una cosa mientras estamos aquí. Porque si ya es como tú, ya estamos fastidiados. No, porque, si toma el camino como yo le animo a que mantenga la coherencia y las responsabilidades que hay que cumplir. Tanto para uno mismo como para con los demás. Entonces yo creo que con eso es muy raro, siempre que se lo digo a alguien, es muy raro que te vaya mal. Porque si tú sabes lo que te hace feliz, vas a por ello con todo ahínco y además tienes claras las responsabilidades que tienes que tener contigo mismo o para con los demás, es muy difícil, porque eso te da una coherencia que te hace echar el freno de mano en algo que te hace feliz para prestar atención en un momento dado a otra cosa. Pero bueno, en mi caso iba cumpliendo las dos cosas como podía, y salían bien las cosas, después de pasarlo muy mal muchos años. Entonces yo dije, jolín, llevaba años dándole vuelta, y yo digo, antes de que yo decida parar a nivel de competición en cualquier deporte, a nivel exigente, yo quiero volver a jugar al fútbol sala en serio. Porque nunca había dejado de jugar, me jugaba mis torneos de verano, a buen nivel, con compañeros ex profesionales o profesionales en activo, y gracias a los entrenos del snowboard, pues te mantienes muy en forma. Y trabajando en montaña, pues tienes los glóbulos rojos disparados y aguantas muy bien a nivel pulmonar. Perfectamente, claro. Entonces me animé, yo estaba en Baleares con una serie de proyectos empresariales, que eso sí que se lo podemos decir a la peque, porque yo durante todos mis años de vida deportiva siempre le he dedicado un tiempo a formarme, o por mi cuenta, o a través de alguna titulación, o bien a distancia, o como fuera, para ser algo más que un deportista, porque a mí me apetecía. Entonces siempre no solo tienes unas en la manga, sino que además tienes otras inquietudes para cuando cuelgues las botas de manera oficial. Sí, muy bien. Entonces todo ese tiempo lo he dedicado a unir las dos cosas, la vida empresarial con la deportiva, y estando en Baleares decidí que era el momento de volver a jugar, me apetecía mucho. Tuve la oportunidad de unirme a un par de clubes, en principio para divertirme, echar una mano, el que es ahora el filial del Palma Futsal, equipo de primera división de fútbol sala, y después con el Manacor, que fue un mítico de hace muchos años también de la Liga Profesional de Fútbol Sala. Y dije, bueno, esto es una señal y un camino, y aquí se cruzó de repente la posibilidad y el proyecto tan bonito que había con el Málaga, un proyecto que nace de el interés del propio cabeza del Málaga, como es el jeque Altani, y a través de un apasionado de este deporte, exfutbolista profesional, que es Ettore Stecchini, que es el entrenador, que se reúne de un cuerpo técnico espectacular, segundo entrenador Mario Toro y Jero Casanovas, exportero profesional de fútbol sala, y con este elenco a mí no me sale otra cosa más que felicitar en primer lugar al club y decir, oye, qué pasada que vais a estrenar la sección de fútbol sala del Málaga, que nunca había tenido equipo de fútbol sala. Y hay un cruce de mensajes y una respuesta muy positiva del míster y del cuerpo técnico, y con ese interés que además me sale del corazón y de ilusión, digo, oye, míster, nos sentamos a hablar, ¿eh? Y el míster, que se me ha echado para adelante de la leche, pues sí, dice, a mí lo que me hacen falta es gente con ilusión como tú, y valoró mucho la experiencia, la humilde experiencia que yo tengo en este deporte. Nos sentamos y una tarde después de 5 horas y cuarto de una comida, que eso es cierto y verídico, decidí que me venía para acá, que no daba crédito. Yo me vengo aquí, yo cumplo. Y para mí ha sido un regalo la oportunidad de volver no solo a jugar al fútbol sala a nivel de competición, sino vestir un escudo espectacular que yo lo llevo a fuego desde pequeño, porque para mí Málaga es mi segunda casa. Y que me permita este cuerpo técnico y este apasionado como es Ettore, y el resto de compañeros, exfutbolistas profesionales que hay en el equipo también, y muchos jóvenes, que me permitan jugar con ellos y nutrirse de mi humilde experiencia, es algo impagable. Y además, un dato, es la primera vez que estoy en un club en 20 años, puedo decir, o en 20 y pico años, que, en este caso por edad, no me queda otra, sí, que tiene la calidad humana que hay
la calidad deportiva, y eso no haya pasado en muchos otros equipos, porque cuando hay una de las dos que sobresale siempre pasa algo: corrillos de vestuario, problemas con el entrenador o con los jugadores. Es espectacular, para mí está siendo un broche personal inigualable, y cómo me han acogido en este club, puedo decirte que no recuerdo que ninguno me hayan acogido de la manera tan cariñosa, tan cercana y con un respeto profesional como en pocos. Para mí es un regalo estar en bajo este escudo ahora mismo aquí. Y aquí estoy trasladado, cambiando nieve y fútbol sala, porque me permiten parte de mi tiempo, de mi trabajo, a ello, ¿no?, al snowboard profesional. Has estado ahora, ¿no? Sí, y me vuelvo a ir el domingo. A veces me dan un poquito de cancha en algunos entrenos. Yo cumplo con mi preparador físico y con los médicos y tal, y me uno inmediatamente siempre que puedo a los entrenos y a los partidos, y para eso pues hay que hacer un esfuerzo personal muy importante a todos los niveles para coger un vuelo, venirte a entrenar y marcharte otra vez muchas veces, o venir a un partido y al día siguiente marcharte para volver dentro de 2 días otra vez. Pero es lo que me hace feliz y lo hago encantado. Y te gusta además. Totalmente. Vamos a seguir hablando de más cosas y hacia dónde vas y de esos temas de proyectos empresariales, si te parece, también me gustaría, de las conferencias que das. Yo voy a recordar, yo tengo una empresa. Vaya, eso me tienes que contar más cosas. Coaching Golf, qué poco original. Ahí ya me tienes fichado entonces. Yo la creé como coaching para jugando al golf, y resulté que acabé trabajando con jugadores profesionales haciéndoles coaching. Cosas de qué la pasada, vida, ¿ves? Para que vean las vueltas que da la vida, ¿eh? Seguimos haciendo el tema de coaching jugando al golf, pero si usted no quiere hacerlo jugando al golf y quiere hacerlo en una mesa, como estamos ahora mismo, en el sofá de su despacho, bueno, sofá no, silla cómoda, ¿eh?, o en su salita de estar, pues tenemos otra marca, Juego Interior, que les va a dar perfectamente el mismo servicio. Y si interiormente tienen algún interés en regalar algo a su mujer o regalárselo a usted, altuchicas.com, ahí pueden encontrar todo lo que necesiten de bisutería para usted o para regalar. Volvemos ya mismo. Recuerden, suscríbanse y denle a la campanita, que no campanilla, que me he equivocado. Y volvemos ahora mismo. Escuchas Chao. Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Una cosa, esto...
Hay una revista en Colombia con 40.000 lectores que se llama Soy Golfista. Uh-huh. Que tiene unos artículos fantásticos y uno mío. Bueno. Lo cual no menciono ni califico. Lo cual menciono pero no califico. Y te das de alta en soygolfista.com.co, ¿vale? Muy bien. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y mencionar que llevamos 70 ediciones en Dublin House, que también te invitaré cuando estés por Madrid. Cuando estéis por Madrid, sí, yo voy a liar a Vanessa para que hable también. Y nosotros vivimos en Guadalajara desde hace ya va para 4 años y empezamos ahí, en el Dublin House, al lado justo del ayuntamiento. Hicimos el primer programa y ya llevamos 70 y han pasado por ahí desde Pepe Domingo Castaño a vicepresidentes de Oracle y de tengo, todo. Y tengo un gran cariño a Guadalajara porque yo jugué un año allá al fútbol sala. Pues mira cómo así motivo, que me iba que... todas las tardes religiosamente con el cochecito desde Madrid y tengo un gran recuerdo y mucho frío en invierno. ¡Guau, qué exagerado! Qué poco chicarrón del en la nieve eres, arropado bien, pero al fútbol sala en Guadalajara se pasaba fresquito. Pero esto es el viento, ¿verdad? Que yo no sé qué pasa con el viento en esa ciudad. Viene con maldad. Bueno, cuéntame más cosas aparte del viento. Cuéntame el tema del golf, cómo has llegado, qué proyectos tienes en el tema del golf y lo que quieras, porque todo lo que estás contando es estupendo. Voy a aburrir al final con tanta cosa. No, tienes que volver, o sea, ya lo hemos dicho, que tienes que ir a Antequera Golf, a descanso, disfruta y golf en Antequera. Eso, estoy más que fichado, me apetece un montón. Pues mi relación con el golf pasa como con otros deportes, que de repente cualquier actividad que requiera un reto o superarse y además algo lúdico, pues a mí me encanta, me apasiona. Y el golf es algo que desde hacía muchos años a mí no me llamaba nada la atención, pero como considero que a medida que pasa el tiempo me convierto en una versión mejorada de mí mismo porque le pongo mucho esfuerzo en ello, intento trabajar mucho a nivel de crecimiento personal, que se lo aconsejo a todo el mundo, que puede ser de mil maneras distintas, ¿no? Mirando un poquito dentro de ti, con ayuda externa, a niveles psicológicos, formación, conferencias que comentábamos fuera de micros hace un momento. Hay mil opciones a día de hoy maravillosas con grandes profesionales que te ayudan a conocerte, ¿no? En todos estos años iba descubriendo cosas que antes no me gustaban para nada, como puede ser el brócoli. Yo no lo he superado, lo del brócoli. Y a día de hoy medio lo como. Pero por ejemplo pasaba con el golf. Yo digo, esto es aburridísimo. La gente piensa que yo estoy todo el día saltando con una tabla, claro. Boca abajo y tal. Y a mí me gusta meditar, me gusta estar en silencio, me gusta estar tranquilo. Llevo una vida bastante relajada en ese aspecto para tener un poco de paz, para tener energía después para jugarme la vida en algunos casos con la tabla en rincones del planeta. Y con el golf fue algo parecido y de repente un día me apetecía mucho probar y lo mismo, pues probé con 20 largos años y ostras, dije, qué pasada de técnica que requiere esto. ¿Le diste a la primera? Le di a la primera, sí. Pues hubieras ganado 6.000 euros que pagaba Severiano Ballesteros. ¡Madre de Dios! Por darle. Tarde. Decía que nadie podía darle a la primera. Yo suponía que le había pasado, por eso lo he dicho. Y el secreto fue muy fácil. Porque yo hice todo lo que me dijo esta persona y después profesionales de golf me han dicho que no, normalmente no hace nadie. Y es que si tú me llevas, Mariano, a practicar la primera vez en mi vida y me enseñas el swing, cualquier persona o el porcentaje más alto que quiera hacer, y sobre todo el género masculino, sobre todo, quieres romper la bola ahí. Sí, sí, vale, ya me has explicado bastante. Yo lo que hice fue quitarme de en medio ese pensamiento que me apetecía, pero dije, mira, vale, ¿cómo? Coge el palo así, coge tal, y le di con la suavidad que me dijo. Fue muy difícil porque yo quería reventarla. Claro. Pero dije, voy a hacer lo que me ha dicho. Si no sale la primera, la segunda la reviento. Y la primera, casualmente, pasó el palo y sonó ¡pam! Y dije, no me lo puedo creer. Yo me quedo aquí para siempre. Claro, totalmente. Es que ese sonido es... La sensación fue espectacular. Entonces, después, evidentemente, segunda, tercera y cuarta, pues ya di varias al aire, etcétera, etcétera. Pero yo me quedé con la sensación primera. Y dije, eso lo quiero hacer yo. Y a partir de ahí, deporte que cojo, deporte que machaco. Que digo, quiero disfrutar mucho con esto. Tuve la suerte de coincidir con, hoy en día, que es un gran amigo mío,
profesional de golf y que tiene un espacio maravilloso en Movistar Plus, que es Javier Varela. Sí. Con el programa Ruta 21. De aquí, de Málaga. Y de aquí. Y como teníamos incluso gente en común, pero fue muy curioso, porque sus padres tenían un restaurante al lado de nuestra casa y nosotros no teníamos relación, era curioso, en la casa de verano, ¿no?, que teníamos nosotros aquí con mi familia. Y al cabo de años, pues la vida nos unió de algún modo y yo le dije, oye tío, yo te pongo la tabla de snowboard y tú me das unas clases de golf. Y la verdad que ha sido mi maestro y lo sigue siendo, porque siempre que puede me da unos consejillos. Y me enamoré de este deporte absolutamente y me lo tomo muy en serio y me encanta disfrutar, competir contra mí mismo, competir contra el campo o contra unos compañeros cuando hacemos, pues, jugar unas cervecitas, una Coca-Cola, echar el rato y pegarnos una buena comida después. Así que enseguida que pude, lo que quería era competir en torneos. Entonces yo empecé a jugar y dije, bueno, pues ¿y esto cómo va? Hay un montón de torneos amateurs y tal, digo, buah, a esto. Y pero esto, el hándicap cuando bajes, yo no entendía lo que me decían algunos. No, yo no compito por no bajarlo. Y yo digo, pero ¿qué? Yo ya no entiendo ya todo esto, ¿no? Y yo digo, a mí me da igual todo. Yo lo que quiero es llegar a hándicap cero algún día. Me da exactamente igual. Sí, y el mis deportes y mi dedicación profesional a veces no me lo permiten por falta de tiempo. Pero, por ejemplo, mañana me voy a escapar a jugar a un campito de aquí, a Mijas. Y vi con un buen amigo que me ha dicho, vamos a jugar aquí, que hay una salida porque están todos los sitios. Mijas, Los Lagos, vamos a jugar. Y la verdad que tengo muchas ganas porque juego con el Málaga el domingo. Y creo que es un deporte que, al igual que el surf en el agua o de manera muy relajada, voy a hacer probablemente hasta que el cuerpo aguante con hay tantos. Así que la verdad que estoy hiper enganchado al golf y me da la paz que encuentro y que no encuentro en otros deportes que me hacen estar con un nivel de adrenalina muy alto. Yo creo que es el único deporte, junto con los aviones, en que te levantas muy pronto y encima en los aviones no disfrutas, pero en el golf sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Mañana tengo la salida a las 8:30 de la mañana. Efectivamente. Así que yo soy de los que llegan con tiempo para patear y dar bolas un poquito. Joder, y desayunar. Bien, pero qué bien. Yo siempre llego y me llevo mi chuletita de cómo fallo, dónde no fallo. Yo me divierto haciendo eso. A mí no me provoca estrés. Hay gente que me dice, ay, yo demasiado. No, a mí me encanta. Y me hago mi notita y digo, uy, tengo el backswing que me dijeron que hago esto. Me apunto esto y yo creo que entro con la cara del palo más abierta. Tengo que girar más la muñeca. Yo me lo apunto y como después practico con lo que me dicen los grandes profesionales, de los que me enorgullece decir la amistad que tengo con ellos, lo pongo en práctica y veo que funciona. Entonces yo hago uso de mucho tiempo en hacer esas cosas y me divierto un montón. Así que mañana, después de varias semanas sin tocar los palos, vuelvo a la cancha y a disfrutar. Ya os contaré qué tal me ha ido. Sí. Bueno, yo, esto es un trato. Nos vemos en Antequera Golf. Esto, ¿vale?, me parece muy bien. No vamos a decir con quién, porque, bueno, o si ya lo he dicho, no sé, pero vamos a traer a otra persona que es amiga suya y que es medallista olímpico, hasta ahí puedo leer. Y que es un crack. Y le vamos a dar un montismo de golf y van a disfrutarlo y lo van a ver en Antequera Golf. Y bueno, y si puedo liarle en algún otro programa, yo creo que merece la pena que te vengas e incluso jugamos al golf, ¿no? Será maravilloso, al menos un poquito de deporte también. Al menos. Por cierto, Vanessa, no me has sacado mucha tripa con tantas fotos. Que no. Es un auténtico placer, de verdad. Lo mismo digo, me lo pasa muy bien. Conversaciones así de amenas. Y da gusto tener a gente como tú en un programa como el nuestro. O sea, es un honor para mí. Señoras, señores, este señor volverá de inmediato, cuando quiera, y yo creo que mañana. Así que nos vemos enseguida. Cuídense, chao, chao y gracias. Chao. Esto, Lupita, dime algo bonito. ¿Te quieres, papá? Me lo tengo que decir todo yo. Tres, tres, estrellas, me entrego. Ya. Sí. Vale. Si no, creo, sí, que me pasa un poco de blog. Mira, ahora ha salido. Puede ser que no tenga recursos suficientes. Sí. No tiene recursos, no tiene recursos. Ajá. Hola. 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 Sí, hola, micrófono. Rojo, digo. Negro. Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión, la radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. 550.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes.
3 programas semanales, más de 500 en 3 años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports and Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf. Tomando el aperitivo con... Suscríbete, te vas a divertir. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952-899-700. Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Golf de Valdeluz, 18 hoyos par 72, diseñado por Ramón Espinosa, a 30 minutos de Madrid. Un entorno privilegiado, con amplias calles y greens. Factor clave para realizar un gran resultado. Un recorrido concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugador. Además, su restaurante con una esmerada cocina y moderna decoración, en un ambiente relajado, con espectaculares vistas al campo de golf. Te esperamos. www.golfdevaldeluz.com. Teléfono 949-100-0233. Guadalajara, España. Disfruta de un nuevo concepto de torneos de golf. Entra en el mundo de Green City Golf y participa en los extraordinarios torneos que organizamos y gestionamos a nivel nacional, con premios nunca vistos en categorías amateur. Te sorprenderás. Green City Golf somos una empresa joven, con una dilatada experiencia en la organización de grandes eventos. Nuestra prioridad, que nuestros clientes y sus invitados puedan disfrutar al máximo. No dejamos lugar para los imprevistos, cuidamos hasta el último detalle. Objetivo, que cualquier evento sea exclusivo e inolvidable. Más información en www.greencitygolf.es o en el teléfono 949-870-170. Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado, situado en la zona centro de España, a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes, todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt, un entretenido campo de foot golf y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es. Cabanillas del Campo, Guadalajara, España. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas.
Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del foursome lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co, www.soygolfista.com.co, o mándenos su correo y le llegará, o búsquela en redes sociales. Le va a gustar.